Estas son las fotografías más caras de la historia. Esta fotografía que ven se llama Rain 2. Y a que no se imaginan en cuánto se vendió esta fotografía. Pues se vendió en $4,358,000. En la foto podemos ver al río Rin, que es un río de Europa que pasa por Austria, que pasa por Alemania y que pasa por Países Bajos. Pero el escándalo no fue tanto en cuánto se vendió, sino que esta fotografía tiene Photoshop. Y es que en la parte de aquí arriba, donde está pasando mi dedo, había unas fábricas, pero el fotógrafo lo quitó. Que si tenían la duda, este es el fotógrafo, es Andreas Gorski, que por cierto, ya hice un video de él y lo pueden encontrar en mi perfil. Y ahora sí, la fotografía que se ha vendido más cara es esta, que se llama The Phantom. Y es que esta fotografía se vendió por más de $6,500,000. La fotografía es en el Gran Cañón y dicen que, bueno, el autor que hizo la fotografía dice que se tardó 8 horas en hacer la fotografía. Esta fotografía tampoco está exenta de debate, ya que, y es que según el fotógrafo Peter Lin, que fue el que hizo la fotografía, llegó un vendedor desconocido que le ofreció esa cantidad. Por lo tanto, esta fotografía no está verificada. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustan o no les gustan estas fotografías? Déjenlo en la cajita de comentarios.